Ahora sí tiene la palabra la diputada Estela Marineder. Hola. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, bien, estamos hoy aquí tratando los proyectos que van a establecer la prórroga de la emergencia alimentaria. Y creo que no voy a ahondar en demasiado en lo que han ya ha expresado quienes me han precedido a la palabra. Es lo que vivimos y lo que vemos día a día cuando recorremos las calles. La tristeza de la gente, la angustia y, por supuesto, esta emergencia alimentaria que hoy nos convoca. Y en estas últimas semanas, esta situación se ha ido agravando. Se ha tornado cada vez más dificultoso para las familias poder acceder a los alimentos indispensables para mantener la alimentación familiar. Y estamos viendo, como decíamos recién, que concurren más niños, más jóvenes, más adultos a los comedores barriales y a los comedores muchas veces de las iglesias. Y como profesional de la salud, específicamente en materia nutricional, me angustia y me preocupa. Y mi experiencia me dice que debemos pensar cómo comen y cómo se alimentan los que más necesitan. Y estamos viendo que es una realidad en donde solo cumplimos o cumplen una función de saciar el hambre. Y no podemos hablar que tienen una alimentación nutricional adecuada, porque saciamos el hambre, pero no comemos cantidad, calidad, no hay adecuación y no hay armonía. Y todos sabemos que para formar hombres y mujeres a futuro tenemos que dotar de todas las herramientas nutricionales para que puedan crecer, desarrollarse, sobre todo nuestros niños, que son el futuro de nuestro país, que son la nueva generación que seguramente la tenemos que tener en mejores condiciones físicas y mentales para que puedan insertarse en el mundo que les va a tocar vivir, que sin lugar a duda será muy competitivo y tienen que estar preparados en todo sentido, tanto nutricional, físicamente, educacionalmente y en todo lo que haga a una mejor calidad de vida. En consecuencia, señor presidente, estoy convencida que sin lugar a duda tenemos que profundizar las herramientas necesarias para que el Poder Ejecutivo dé la ayuda a los sectores más vulnerables que hoy lo están necesitando. Reitero una vez más que esto va dirigido especialmente a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes y adultos mayores que están padeciendo esta crisis económica. Pero también no tenemos que perder de vista que esto lo tenemos que hacer en un trabajo conjunto. Este trabajo tiene que estar compartido con todos los actores políticos, tanto nación, provincias y municipios. Y voy a contar algo lindo que nos pasó en nuestra provincia, en donde el doctor Gerardo Zamora, quien lleva adelante una gestión con sensibilidad y una impronta social muy fuerte, el martes pasado anunció una serie de medidas tendientes a paliar esta situación que viven mis comprovincianos, que es fruto de una crisis económica importante. No es por decisión de nuestra provincia, sino por las malas decisiones políticas nacionales y que nos han afectado a lo largo y a lo ancho del país. Las acciones emprendidas por el gobierno de la provincia llevaron un alivio a favor de la sociedad santiagueña. Y esto es fruto de una administración de finanzas públicas de manera ordenada.
una ciudad sin endeudamiento, que todo ello implica en este contexto que las provincias hemos venido viviendo, la reducción de los ingresos tributarios por la caída de la actividad económica. Hoy, Santiago del Estero ha sido una de las primeras provincias en dar respuesta a estos reclamos. Y eso se traduce en una paz social que vivimos los santiagueños, porque el Estado está presente, porque el Estado está acompañándonos. En virtud de ello, señor presidente, considero que siempre tenemos que estar cerca de los más vulnerables, que debemos pensar en el futuro de nuestro país. Y estoy convencida, señor presidente, que este no es un proyecto en contra del Gobierno Nacional. Al contrario, es un proyecto tendiente a generar las herramientas para que el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de los aumentos y las reasignaciones presupuestarias, pueda en forma urgente implementar medidas para aliviar esta crisis social y alimentaria que sufre gran parte del país. Por esto, señor presidente, el bloque del Frente Cívico de Santiago va a acompañar este proyecto puesto en discusión. Y pido autorización para insertar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.